Muy buenas tardes a la comunidad exportadora y emprendedora del Perú. Felicitarlos por conectarse a este tipo de eventos para poder seguir con las capacitaciones tan importantes. Y también agradecer a PromPerú por el espacio y la oportunidad para poder transmitir una serie de conocimientos y experiencias que venimos desarrollando. En ese sentido, permítame presentarme. Soy representante de la empresa Full Global Business. Somos una compañía o una empresa consultora de comercio internacional dedicada principalmente a apoyar a las empresas que buscan internacionalizarse, ¿no? Constantemente venimos realizando una serie de viajes al exterior con empresarios que participan en ferias internacionales, en ruedas de negocios, en distintos eventos comerciales que les permitan empezar a detectar oportunidades de negocios y que les permitan contactar con potenciales clientes en el exterior. Y es justamente que en este día a día y en la medida que hemos venido trabajando con los empresarios exportadores, nos hemos venido dando cuenta de una serie de situaciones u errores que se cometen al momento de desarrollar contactos con clientes o con empresas potenciales compradoras en el exterior. Y una de ellas es justamente lo que es la imagen corporativa, ¿no? Hay una serie de experiencias reales que vamos a compartir el día de hoy, donde las empresas, digamos, fallan o cometen una serie de, digamos, de errores al momento de contactarse. Porque no solamente es la parte del contacto, sino también hay que manejar de manera estratégica una comunicación. Entonces, justamente los temas que vamos a tratar en este taller es hablar acerca de qué es la imagen corporativa, aspectos, vamos a ver inicialmente aspectos teóricos relacionados, acompañados con el tema práctico. El segundo punto que vamos a tocar son los aspectos a considerar al momento de desarrollar la imagen corporativa de una empresa exportadora. También como tercer punto vamos a hablar sobre la imagen corporativa adecuado al mercado internacional. Este es un tema muy importante. Los diferentes elementos de imagen corporativa más usados en los negocios internacionales. Vamos a ver recomendaciones, algunos consejos de casos reales para posteriormente pasar al tema de preguntas y bueno, al final poner en práctica todos estos tips, todos estos conceptos nuevos, muy importantes al momento de desarrollar contactos en el exterior. La imagen corporativa en el tema de exportaciones siempre está presente. Por ejemplo, aquí estamos viendo una vista de lo que es el programa de la ruta exportadora que desarrolla PromPerú. Y en su segunda etapa se habla específicamente de lo que es la imagen corporativa como desarrollo de la línea gráfica empresarial. Pero en esta oportunidad yo no me voy a enfocar tanto al aspecto del diseño, sino me voy a enfocar más al tema estratégico, de qué piezas comerciales, gráficas o qué elementos digitales podemos usar adecuadamente para poder contactar con potenciales prospectos en el exterior, ¿no? Principalmente vamos a hablar de ello, nos vamos a enfocar a ese tipo de elementos. La parte gráfica obviamente va a estar presente, pero digamos que quiero dar digamos tipsitos o elementos digamos que les va a servir para el contacto con los potenciales clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es la imagen corporativa? Bueno, hay que entender como que es la percepción que tiene un determinado mercado o una determinada potencial cliente de tu empresa. Es la primera impresión que se va a llevar a cabo o que va a tener un potencial cliente. Es muy importante esto porque va a ser tu carta de presentación y va a ser algo que te va a acompañar en las futuras relaciones que vayas a tener, relaciones comerciales que vayas a tener con tu mercado, ¿no? Entonces podemos resumir como algo que te va a poder evaluar, ¿no? Digamos que tus clientes te van a evaluar en función de tu imagen corporativa. Por eso es muy importante esta parte como una estrategia de entrada comercial, porque es lo que tú vas a generar la percepción de tus clientes, la primera impresión. Entonces tenemos que tener muy en claro de que esto como punto de partida es muy importante. Cabe resaltar que en el tema de exportaciones
Nosotros por lo general nos enfrentamos a clientes que son otras empresas que nos que quieren o que están interesados en comprarnos volumen, o sea, comprarnos una producción, comprarnos digamos la un determinado pedido mínimo que nosotros podamos tener. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos a clientes finales, digamos no estamos hablando netamente de exportaciones, ¿no? Las exportaciones principalmente habla de poder abordar clientes que son otras empresas que te van a comprar un determinado volumen, digamos tu producción. Sin embargo, y el mensaje que nosotros tenemos que transmitir y la percepción que nosotros tenemos que dar y la primera impresión que tenemos que dar no es hacia un consumidor final o hacia el usuario final, sino es hacia lo que es otra empresa, quizás un importador en alguna parte del mundo, que es que, digamos, está interesado en conocer más de ti. Entonces, al querer conocer más de ti, vas a generar toda una percepción, una primera impresión. Y es ahí donde tienes que tener tus herramientas necesarias para poder causar una buena impresión. Entonces, de eso consiste la imagen corporativa. Por ejemplo, vamos a ver aquí unos ejemplos. Aquí tenemos un producto exportable, harina de maca. Si nosotros nos empezamos a presentar nuestra oferta exportable, podemos ver que aquí se está generando una primera impresión. Y la primera impresión que puede tener un comprador es la de decir que quizás el producto que está hacia su lado derecho es de mala calidad, versus uno que sí tiene un mejor diseño, un mejor empaque, que puede de repente resultar de menor calidad que el que está al costado, que el producto que está al costado, pero que obviamente el diseño, el empaque y la buena imagen corporativa puede, digamos, ser superior incluso a la calidad, ¿no? Puede imponerse a la calidad. Entonces, cuando hablamos, digamos, de oferta exportable, tenemos que también ver que, digamos, los diseños de nuestros empaques, de nuestros envases, tienen que generar una buena impresión. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? En este ejemplo muestra claramente qué es lo que está sintiendo, digamos, un comprador o un potencial prospecto frente a esta imagen. Es de repente un rechazo, ¿no? Más favorable al producto que tiene una mejor imagen, ¿no? Otro tema muy importante que tiene que ver con la imagen de nuestra empresa cuando enfrentamos a compradores en el exterior o oportunidades en el exterior, es justamente no contar con un correo corporativo. Hemos tenido experiencias de empresarios que han viajado a distintos eventos o han participado en distintos eventos comerciales en Perú y en el exterior, donde no cuentan con un correo corporativo. Hay casos de que, por ejemplo, hemos tenido que venía, por ejemplo, abejitamaya1930@hotmail.com, yahoo.com, etcétera, como una carta de presentación hacia sus clientes o desde escribir a sus potenciales clientes o enviar cotizaciones a estos potenciales a través de una cuenta de correo no corporativo. Entonces, eso es generar una mala impresión y ese es un error que se comete constantemente. Un error que de repente una persona en el exterior o un comprador de repente cercano puede decir: si esta empresa no es capaz de poder tener un correo corporativo, ¿cómo va a ser capaz de poder, digamos, atender a mis demandas? Entonces, el correo corporativo es sumamente importante, ¿no? Y sobre ello vamos a tratar más adelante, ¿no? Otro tema, y que sucede mucho en el sector confecciones, por ejemplo, es la falta de inversión que se tiene en desarrollar muy buenas imágenes y bien trabajadas de los productos, de las imágenes de nuestros productos. Aquí, por ejemplo, vemos una oferta exportable, donde obviamente una empresa exportadora de repente envía los productos a través de medios digitales a sus clientes y lo hace pues de una manera muy una forma de que no genera una confianza, ¿no?
Sin embargo, la imagen del centro, pues podemos decir que es una empresa que ha trabajado, le ha dado su espacio a su producto, le está dando, digamos, una opción de poder generar confianza versus los otros ejemplos que tenemos a los costados, ¿no? En la imagen que estamos viendo. Entonces, esto también es imagen corporativa y las fotografías es una forma de poder también generar, digamos, una confianza respectiva, ¿no? Estos detalles hacen que nosotros nos podamos, que podamos causar lo que anteriormente mencionábamos, tener una buena percepción, tener una carta de presentación, y esta es una serie de herramientas que nosotros de entrada las podemos usar como herramientas comerciales que nos van a servir eficazmente para nuestras negociaciones. Algo también que suelen fallar mucho las empresas que empiezan a hacer negocios con el mundo es no contar con una página web. Y también los compradores constantemente están revisando las páginas web de las empresas o de sus potenciales proveedores, que vendríamos a ser los exportadores. Sin sitio web no tenemos manera de poder generar una confianza, no tenemos la oportunidad de poder, dar a conocer de qué trata nuestra empresa. Y mucho más ahora que, digamos, no solamente el tema de poder mostrar una empresa es a través de computadoras, sino también a través del tema de las tabletas o los smartphones, tu página web tiene que ser totalmente responsive, es decir, que se adecue a los tamaños de los dispositivos móviles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Entonces, la imagen corporativa siempre nos va a estar acompañando constantemente y quería yo que es un punto de partida importante que las empresas deben considerar como herramientas para poder establecer muy bien sus negociaciones, ¿no? Entonces, hablando ya un poco más de teoría, por decirlo así, teoría práctica, ¿para qué nos sirve la imagen corporativa? Hemos visto algunos casos, pero ahora queremos, y me gustaría mucho que esto se puedan llevar en el sentido de que nos permite identificarnos, también nos permite diferenciarnos y nos permite posicionarnos. La imagen corporativa va a cumplir este rol muy importante, porque al generar una identificación, pues tienes un sello de quién eres, ¿no? Y eso va a diferenciarte de la competencia o de tu competencia, teniendo algo completamente distinto que el resto no lo tiene y que es propio innato de uno, ¿no? O de una empresa. Y eso va a generar un posicionamiento en el mercado y por ende ese posicionamiento va a hacer de que tu empresa tenga un determinado valor en el tiempo, ¿no? En la medida que vas generando el posicionamiento. Pero si tú no incurres en una pequeña quizás inversión de poder desarrollar una imagen corporativa y mucho menos una imagen que no está adecuada al exterior, muy difícilmente vas a poder lograr estos tres objetivos que son muy importantes para cualquier empresa. Entonces, hay que tener en cuenta que este tema de imagen te va a permitir estos tres objetivos, muy importante poder desarrollarlos. Y para poder desarrollarlos, quiero yo dar algunos aspectos al momento de que ustedes puedan desarrollar su imagen, ¿no? Estos son algunos conceptos o algunos tips que podemos entregar o que estamos entregando para que ustedes puedan, al momento de desarrollar su imagen corporativa, lo tengan en cuenta. Cabe mencionar que todo este desarrollo también tiene que ir acompañado de un profesional que pueda asistirte, llámese un diseñador gráfico, de repente alguna agencia de marketing, quizás hasta nosotros mismos a través de diferentes plataformas digitales que tenemos disponibles como para poder desarrollar y trabajar nuestra identidad como tal, ¿no? Pero siempre recomiendo que se trabaje esto de la mano de un profesional, ¿no? Ahora que es tan usual el tema digital, la imagen corporativa juega un rol muy importante, ¿no? En ese sentido, voy a dejar tres aspectos importantes. Uno de ellos es poder reflejar a través de una manera gráfica y visual, llámese colores, símbolos, textos o tipografías, poder reflejar en qué consiste tu empresa. Debe reflejar y proyectar los valores de tu empresa o de los servicios que uno desarrolla. Por ejemplo, tenemos aquí tres logos de tres importantes empresas muy conocidas.
Por ejemplo, tenemos a Saga Falabella, a John Holden y Rick Kurt. Y nosotros, a través de estos símbolos que tienen los logotipos de estas compañías, o a través de los colores de, que tienen estas empresas y el tipo de, digamos, de tamaños de letras o tipos de letras, podemos identificar a qué sector pertenecen. O sea, los colores, los tipos de textos, las formas y los símbolos también generan un mensaje oculto o un mensaje o te dan a conocer un determinado mensaje. Imagínense a Saga Falabella con un color negro. Prácticamente sería otro rubro, ¿no? O imagínense a John Holden de color rosado. No estaría dirigido hacia su sector respectivo, ¿no? O digamos a Rick Kurt, que tenga colores mucho más claros, ¿no? Saga Falabella pues va hacia un segmento de mujer, por eso usa esos colores como tal, ¿no? Joe Holden es dirigido hacia un segmento o un género masculino y Rick Kurt a un segmento mucho más juvenil. Y cuando yo les decía que si Rick Kurt tuviera unos colores claros, estaríamos hablando ya no de adolescentes ni de muchachos mayores, sino estaríamos hablando de niños o de bebés. Entonces se dan cuenta que los colores te dan cierta información para que tú puedas transmitir el mensaje hacia tus clientes. Es por eso que esto tiene que estar debidamente alineado. Digamos, tú tienes que buscar el color respectivo, pero no es que ustedes lo van a buscar, sino esto lo tienes que trabajar, como mencionaba anteriormente, con un profesional que te va a permitir pues lograr ese objetivo. Pero el aspecto a considerar es que tanto los colores, las formas y los símbolos tienen un mensaje y tú tienes que y las empresas tienen que tratar de desarrollar en función de ese mensaje. Por ejemplo, vamos a ver el tema de Google. Google es una empresa muy conocida a nivel mundial. Y al costado, ustedes pueden ver en esta imagen, que es el primer servidor de Google. ¿Qué es el primer servidor de Google? Los fundadores de esta empresa, estudiantes de la Universidad de Stanford, en California, el primer servidor que ellos crearon fue de Lego, de Play-Go. Y ustedes saben muy bien que el Lego y el Play-Go, pues, como ustedes ven en la imagen, tienen distintos colores. Es ahí de donde nace, digamos, los colores de Google. Nosotros hemos visto que Google tiene unos colores que si ustedes cruzan con esa imagen se dan cuenta de dónde proviene ese logo. Entonces, aspectos a considerar al momento de desarrollar la imagen corporativa tiene que ser coherente en el tiempo. Y Google ha mantenido, es una empresa que tiene muchísimos años en el mercado y es una empresa que nació con un tipo de logotipo, y hasta el día de hoy se podría decir que se mantiene. Obviamente, en el pasar de los tiempos, esta tipografía o estos colores se han ido actualizando en función del mercado, en función de los tiempos. De igual forma, existen muchos empresarios que desarrollan sus logotipos, ya sean de sus empresas o de sus marcas, y que pasado un tiempo los cambian simplemente por el hecho de no gustarles o simplemente no se encuentran muy identificados. Y este es algo muy usual. Muchas empresas a veces nos comentan y nos dicen quiero cambiar el logo porque no me gusta. Entonces nosotros no hacemos la solución a través de gustos, sino le preguntamos qué tanto se ha posicionado su primer logo en el mercado. ¿Ha generado un posicionamiento? ¿Ha generado alguna identificación? ¿Ha logrado alguna diferenciación? ¿Recuerdan esos tres objetivos que hablábamos al principio? Pues esa es la pregunta, ¿no? Si nosotros hemos logrado una identificación, una diferenciación y un posicionamiento, quiere decir que ese logotipo ha generado un valor de esa empresa en el mercado. Entonces, eso no lo podemos, digamos, tirar al tacho de la basura simplemente por un tema de gustos. Lo que tenemos que hacer es simplemente darle una actualización, colores más claros, colores más oscuros, poder generar de repente algún tamaño más, algún tamaño menos. Eso mejor que nadie les podría ayudar un diseñador gráfico, pero no cambiarlo del todo, ¿no? Porque si no estaríamos generando un error. Es como que si Google en su momento les hubiera dicho los múltiples colores que tiene nuestro logo,
pues no nos gusta, y obviamente ellos avanzaron en el mercado y cambiaron repentinamente. Entonces, lo que trato de decir es que esto se tiene que ir actualizando en función de tu mercado y en función de una serie de variables, pero no es echar lo que quizás ya has podido posicionar, identificar, diferenciarte y poder identificarte. Entonces, es muy importante ese tema, y aquí la imagen de Google genera bastante, es bastante claro el mensaje, ¿no? Ahora, un tercer aspecto a considerar al momento de desarrollar la imagen corporativa es el tema de ser totalmente distintos, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes que pueden dar fe de que de repente falta un poco más de creatividad, un poco más de esfuerzo, donde algunos negocios no te permiten diferenciarte, ¿no? A veces nos vamos por el camino más fácil, que es de repente un poco copiar, y en ese sentido, pues, tenemos que manejarlo de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Maestrito, que es una ferretería en un determinado lugar, o Momino's Pizza, o de repente las tiendas Tumbo como tal. Entonces, esto no es digamos, único, no es algo propio, sino aquí lo que estamos haciendo es copiar, ¿no? En el sentido de que eso no nos genera ser tener una identificación como tal, ¿no? Entonces, se recomienda, por ejemplo, que al ser el primer impacto que vamos a tener con nuestros clientes, poder ser totalmente distintos, ¿no? Totalmente únicos, y poder trabajar en ese sentido bastante, ¿no? Para eso se recomienda un término en marketing, que en un término de marketing se le conoce mucho como benchmarking. El benchmarking es una acción que te permite un poco explorar el mercado, conocer un poco a la competencia, no para poder copiarla, sino para poder traer ciertos elementos, poder mejorarlos en función de tu mercado o de tu empresa, ¿no? Entonces, yo quiero volver a estos tres puntos iniciales que nos... ¿Para qué nos sirve la imagen corporativa? Nos sirve para poder identificarnos, diferenciarnos y posicionarnos. A través de estos aspectos, nosotros podemos muy bien poder trabajar de nuestra imagen. Pero como menciono, es muy importante desarrollarlo con algún profesional que pueda desarrollar toda esta línea gráfica, ¿no? En el mercado internacional, pues, hemos tenido algunas experiencias en las cuales han generado. Yo cuando les mencionaba, por ejemplo, al principio, que estos errores usuales que cometen algunos empresas que salen al exterior a hacer negocios pues constantemente cometen estos errores, ¿no? No tener correos electrónicos, no tener buenas fotos de nuestros productos, no contar con una buena página web, de repente no desarrollar una línea gráfica. Quizás nos hemos visto con el caso de que hay empresas que no tienen logotipos y salen así a enfrentarse a clientes, no tienen una línea gráfica como tal. Entonces, todas esas cositas suman, y a las finales puede parecer muy trivial o insignificante, pero llegado su momento puede pasarnos la factura muy fuerte, porque podemos perder competitividad, y aparte de perder competitividad estamos perdiendo oportunidades, o de repente desechar una inversión que hemos venido haciendo, ¿no? Es por eso que yo quiero dejar este mensaje que dice: si no eres una marca, serás una mercancía. Nosotros debemos aprender a no ser mercancías, o no solamente ser productos o servicios. Debemos ser una marca. Y este ejemplo muestra muy bien qué pasaría, por ejemplo, si a esta caja de papitas le quitáramos la M que está ahí. Simplemente sería una caja de papas, o sea, sería una mercancía. Sin embargo, a esta cajita se le ha puesto un determinado color y se le ha puesto un logo, que es la M de McDonald's. Y por ende, esta M de McDonald's ha generado una identificación, un posicionamiento y una diferenciación, lo que veníamos hablando, y eso es algo muy importante. Ha logrado esos tres objetivos: identificarse, posicionarse y diferenciarse. Es por eso que si uno logra eso,
pues no va a dejar de ser alguien más el montón, sino o vas a dejar de ser una mercancía para pasar a ser una marca, y al ser una marca pues vas a generar, tu empresa va a tener un valor o tus productos van a tener un valor, ¿sí? Incluso y el tema del diseño y lo que es la imagen va a imponerse, incluso muchas veces hasta digamos, por ese, va a imponerse en el tema de lo que es la primera percepción, como tal, ¿no? Como vimos en los ejemplos al inicio, ¿no? Entonces, aquí yo quiero pasar de repente a algunas consultas, ¿sí? Perfecto. Entonces, me dicen en interno que podemos proseguir para poder pasar con la parte de la imagen corporativa adecuada al mercado internacional. Después de haber visto varios temas o algunos temas sobre cómo yo poder desarrollar mi imagen, pues ahora vamos a hablar de cómo la imagen para una empresa, digamos que hace desarrollos en el exterior, o una potencial empresa exportadora, tiene que jugar como una estrategia comercial. Y esto, voy a presentar una serie de casos, porque esto lo he visto en pequeñas empresas, en medianas empresas y en grandes. Entonces, mi empresa cuenta con una adecuada imagen corporativa para enfrentarme al mercado internacional, o sea, lo que mencionábamos, tenemos páginas web, correos corporativos, buenas imágenes de nuestros productos, muy buenos logotipos, diseños de empaques y de envases, manejamos digamos una serie de herramientas digitales que nos van a permitir generar confianza al otro lado, o que nos van a permitir poder enganchar a un comprador que quiere que se le atienda una determinada demanda. Entonces, hay que tener muy en cuenta en eso, ¿no? A veces las empresas tienen capacidades de poder invertir en enfrentarse al mercado internacional, pero no basta con tener la capacidad de poder enfrentarse, sino antes de poder enfrentarse, pues tenemos que tener bastante, y creería yo, importante el desarrollo de esta imagen corporativa como una estrategia que te va a permitir poder comercializar tus productos en el exterior. Es una estrategia que te va a permitir ganar confianza, identificarte, posicionarte, lo que veíamos hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Los elementos de imagen corporativa más utilizados en los negocios internacionales, que constantemente, donde hay muchos casos, errores y situaciones, son el logotipo y la importancia de un manual de logotipo, que vamos a hablar de qué trata ello. Las tarjetas de presentación y business card, que puede parecer, que puede tener un alto impacto por el diseño que pueda tener esta tarjeta de presentación, pero en el contenido está muy débil. Entonces, lo que vamos a hablar es del contenido que se deben tener las tarjetas de presentación, pues que esta tarjeta de presentación juega un rol muy importante dentro de las negociaciones, ¿no? Obviamente, cuáles son la manera correcta de tener una página web y fotografías de nuestros productos. Importante conocer los correos corporativos y las firmas electrónicas. También vamos a hablar de temas digitales, por ejemplo, la presentación corporativas a través de archivos PDF o catálogos digitales en archivos PDF, que te va a permitir ser rápido para poder generar impacto y poder contestar a tus clientes sobre tus determinados productos, ¿no? Las herramientas de comunicación como WhatsApp, Skype, entre otros, que te van a permitir poder tener reuniones virtuales con tus clientes. Cabe resaltar que nuestros clientes están en el exterior y por ende tenemos que manejar muy bien este tema de herramientas digitales para poder contactarnos con ellos, ¿no? Y obviamente estoy poniendo al final los elementos impresos, ¿no? A manera de anécdota, un día me llamó una empresa de Villa El Salvador que se dedicaba al tema de lo que es maquinaria para lo que es del sector metalmecánico, ¿no? Entonces, él me decía, mira, tengo mi Facebook y por Facebook me están contactando muchos clientes y yo no sé cómo yo poder contactar o cómo poder atender a estos clientes. Entonces, cuando yo escuché la palabra redes sociales, Facebook, dije, le hice una pregunta, ¿los clientes que te contactan son otras empresas como tú? Y él me respondió que no,
que eran los usuarios finales, es decir, que eran los que usaban sus productos. O sea, entonces yo les dije, ¿a ti te interesa poder venderles a ellos directamente o te interesa poder contactar otra empresa que te pueda comprar un volumen determinado? Porque de repente enviar un producto, ya, puesto que su negocio de él no era vender al detalle, sino era vender producción, una producción de unas determinadas máquinas, era poder contactar con alguna empresa importadora que pueda comprar una determinada cantidad de sus productos o importarlos y poder distribuirlos en su determinado mercado. Porque quizás estos clientes que lo contactaban por el Facebook, pues no tenían la capacidad quizás de importar o no tenían los conocimientos de importar, pero sí tenían la capacidad de poder comprar nacionalmente, o sea, localmente en ese país. Entonces, lo que él necesitaba era contactar una empresa en el exterior que pueda comprar una cierta cantidad y por ende volverse su distribuidor. Y al volverse su distribuidor, poder de esa manera venderle al mercado local, ¿no? Es más, todos esos contactos que él recoge por Facebook se los podría entregar a su potencial distribuidor para poder para que estos clientes puedan contactar a su distribuidor o a su potencial cliente en el exterior. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque el mensaje o la comunicación que nosotros tenemos que desarrollar en todos estos elementos que vemos aquí tienen que ser dirigidos hacia otra empresa que te va a comprar una determinada cantidad. Porque en el tema de negocios con el exterior hablamos de exportaciones y no vamos a exportar un producto, vamos a exportar ya sea una cantidad mínima, vamos a exportar quizás un pallet, vamos a importar de repente un contenedor o una cantidad de contenedores de manera mensual o un determinado periodo. Entonces, la comunicación hacia un comprador o otra empresa importadora que vendría a ser nuestro comprador tiene otro mensaje muy distinto al del consumidor final, ¿no? Entonces, mencionaba también lo de redes sociales porque usualmente las empresas compradoras o importadoras no están en Facebook o no están en redes sociales, sino ellos están visitando o contactando con potenciales proveedores o exportadores en ferias de negocios, en ruedas internacionales, digamos, incluso hasta en medios digitales llamados mercados virtuales, donde uno expone y puede contactar otras empresas, ya sea exportadoras o importadoras, ¿no? Entonces, es muy importante este tema porque todos los elementos de imagen que vamos a ver en este momento son dirigidos hacia un mensaje, hacia otra empresa. Importante el tema del logotipo. Para el tema del logotipo no me quiero extender porque la idea es que ustedes puedan saber simplemente cuáles son los elementos necesarios que debe contar un logotipo. Por ejemplo, hablamos del isotipo. El isotipo es el simbolito que acompaña a tu logo o que es parte de tu logo o que acompaña a los textos de tu logo. También tenemos lo que son los logotipos como tal, donde solamente son puras letras, pero el isotipo vendría a ser esa gráfica o ese símbolo o ese dibujo que muy característico de cada empresa que se ha desarrollado y que va acompañado en el logotipo, ¿no? A veces en las piezas de merchandising se suele imprimir o poner este isotipo, ¿no? Por ejemplo, la marca Perú, que es esta línea tan conocida, tipo las líneas de Nazca, eso vendría a ser el isotipo de la marca Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro cuál es el isotipo, ¿no? Hay diferentes variables de cómo poder hacer un logo. Puedes acompañarlo de un isotipo, puedes acompañarlos de puro texto, solamente puedes ir a un isotipo en una forma gráfica y eso vendría a ser tu logo. Entonces, todo esto que son formas, símbolos, tienen que ir acompañados de tipos de letras y de colores, que reitero, es muy importante que lo pueda desarrollar un profesional que entienda el rubro de tu negocio, que entienda el mercado al cual vas dirigido, que entienda cuál es el tipo de negocio y productos y sector hacia el cual te diriges. De esa manera vas a poder tener un norte,
porque simplemente hacer un logotipo con un criterio muy bajo, sin saber estas variables, podrías estar haciendo una inversión en vano. Hay un documento llamado brief que usan los diseñadores o las agencias publicitarias. Este brief es como un cuestionario donde se te pregunta quién es tu cliente potencial, cuáles son las características de tus clientes, cuál es tu mercado objetivo, cuál es tu nicho, cuál es, digamos, tu nivel, el nivel socioeconómico donde va tu producto, cuáles son los usos, etcétera. Es muy importante llenar este documento para que a partir de este documento se genere un norte en la cual a partir de ese norte uno empieza a diseñar. Y puedes diseñar de distintas maneras, como los que se muestran aquí. Para finalmente, cuando tú hayas desarrollado, por decir así, el logotipo de tu empresa o de tu marca, se te puede entregar un manual como tal. ¿Este manual qué es? Es un documento que te debe entregar el profesional que desarrolló tu logotipo, o, ya sea como tal, ya sea de tu marca o de tu empresa, para poder informar sobre los diferentes usos que debe tener tu logo. Y aquí un dato muy importante. Los colores tienen un código, lo que se le llama el código Pantone. Este código Pantone es universal. Entonces, en este manual se va a establecer cuáles son los códigos Pantones de tus de tus este de tu logo. Se va a establecer también el tipo de letra, o sea, la tipografía que se ha utilizado para poder desarrollar el logotipo. Incluso hablamos de formas geométricas que se ponen en el manual o escalas, cómo debe ser impreso tu logotipo. Y es aquí donde muchos exportadores tienen problemas. Incluso los importadores también lo tienen. ¿Por qué? Y un caso muy emblemático es lo que les pasa constantemente a los importadores cuando envían a China, digamos, un determinado producto y quieren realizar impresiones, ejemplo, de su logotipo. Entonces, al no tener un manual de marca, pues simplemente se le envía el logotipo y lo que ve digamos, los colores que tú ves en tu computadora son distintos a los colores de otra máquina. Entonces no hay forma de saber qué colores se van a imprimir y por ende, cuando van a realizar una producción, pues vas a imprimir colores completamente distintos al del cliente o al del proveedor. Y es de esa manera donde se generan los problemas. Al tener un manual de logotipo, se va a establecer claramente cuál es el código del color, cuál es la tipografía, cuáles, digamos, las dimensiones adecuadas para poder imprimir un determinado producto o los colores de tu logotipo en un determinado producto. Así de importante juega este manual. Es por eso que se cometen muchos errores constantes o a veces vamos a participar de algún evento comercial y nos piden imprimir en una pared completa tu logotipo. Imagínate que esta es la oportunidad de poder poner tu logotipo en una pared completa, así muy grande. Y resulta que cuando tú llegas después de la impresión, una vez puesto, dices, wow, pero esos no son los colores que son de mi logotipo. ¿Es por qué? Porque quizás no tuviste un manual donde se definió cuáles son los colores, cuáles son los tipos de letras, las dimensiones, los tamaños, etcétera. Por eso que el manual es sumamente importante, porque te va a acompañar para poder definir lo que es una serie de publicidades que vayas a hacer más adelante. Y eso es lo que constantemente pasa y es uno de los errores muy usuales, tanto para los exportadores como para los importadores. Otro tema muy importante donde se cometen muchos errores son las tarjetas de presentación. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Si yo les pregunto de qué nacionalidad es la empresa de esta tarjeta, jamás me van a poder decir a quién, de qué nacionalidad es. ¿Peruano? ¿Es chino, mexicano, europeo? No vamos a poder saberlo. Porque obviamente en la dirección no hay simplemente hay una dirección que dice Avenida Las Américas y no sé más. También no sé si el señor de esta tarjeta llamado Juan Pérez, ¿qué cargo tiene? Simplemente es un gerente, no lo sabemos. Otro tema, me genera desconfianza también porque es un correo corporativo, no es un correo corporativo, es un correo Gmail, o sea, es un correo gratuito. Entonces yo digo, yo voy a hacer negocios con esta empresa. ¿Cómo lo contacto? ¿Cómo lo llamo?
Si está en otro país, pues tengo que usar un código país para poder llamarlo. Y en este caso ni siquiera sé de qué país es como para poder buscar en internet el código de ese país y poder llamarlo o a su celular o su teléfono. Entonces, este es algo que pasa constantemente con las empresas que hacen negocios o realizan viajes al exterior, porque se comete mucho el error de poner datos de contactos en sus tarjetas que no tienen información y que son vacías. ¿Sí? He visto tarjetas de presentación, wow, muy interesantes. Como les digo, aquí no hemos venido a hablar sobre los diseños, hemos venido a hablar más que todo sobre el contenido, que juega un rol muy importante. Una anécdota: en una feria internacional en el exterior, se me acerca una persona y me dice, usted que es peruano, por favor, ¿me podría decir cómo contactar a esta empresa que me ha entregado esta tarjeta y no tengo forma de contactarla? Y yo agarro y veo la tarjeta y efectivamente decía Perú, pero resulta que a esta empresa había puesto, y hablo de una empresa grande, había puesto por equivocación el código país equivocado. Entonces, finalmente, este comprador que estaba buscando a esta empresa, tratar de contactarse, no podía llamarlo porque no podía llamar o contactarse con esta empresa, simplemente por ese detalle, porque no escribieron bien el código país. Entonces, y sobre esos casos podría mencionarles muchos, porque constantemente hay este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos una tarjeta de presentación del mismo señor Juan Pérez Alba, pero digamos que con una dirección de Lima y con una dirección para, si es que fuera de otra ciudad del Perú. Y lo correcto sería poner su cargo correcto, si es gerente general, si es gerente de compras, si es el gerente financiero, si es el gerente de recursos humanos. Es muy importante definir el cargo de la persona en tu tarjeta de presentación. No es simplemente gerente, porque quizás podría ser el gerente pues de recursos humanos y yo no estoy interesado en contactar con recursos humanos. Yo quiero contactarme con el gerente de compras. Aquí ya yo tengo, se muestra un correo corporativo como tal, jperez@companyname.com. Entonces, perfecto. Ya inconscientemente digo, es una empresa que bien puesta, porque obviamente no estamos hablando de un correo gratuito. Y aquí viene la parte de los datos de contactos telefónicos. El primero es un teléfono fijo donde se pone el código de Perú, que es 51, seguido del código de Lima, que es 1, y seguido del número. En otras palabras, es 511. Y el número del celular siempre va a ser el mismo. El código país de Perú es 51, seguido del número. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con la anécdota anterior? Que la persona lo había puesto al revés. Y este comprador estaba tratando de contactarse con su potencial proveedor, marcando 511. Entonces jamás iba a poder contactarse con ellos, porque obviamente son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Entonces esa es la manera correcta, en el caso de Lima, de cómo poder poner los datos en nuestra tarjeta de presentación. Y obviamente aquí ya se entiende que es una empresa que está ubicada en el distrito de San Isidro, en Lima, Perú, ¿no? A diferencia del anterior, que no sabíamos de qué nacionalidad era. Aquí al costado también ponemos lo que es la otra tarjeta, pero con el tema de otras ciudades del Perú. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo con es referente a una ciudad de Trujillo, La Libertad, Perú. Y el teléfono fijo cambia. Por ejemplo, cuando es provincias, todas las ciudades del país tienen, o los departamentos de Perú tienen un código. En este caso, el código de La Libertad es 044. Entonces, la forma correcta sería 5144 y el número telefónico de la ciudad. Obviamente, en el caso de celulares, siempre va a ser 51 y el número telefónico como tal, ¿no? Del que todos tenemos, ¿no? Eso sí no cambia, ¿no? Solamente es poner el 51. Y obviamente tiene una página web. Entonces aquí estamos frente a una empresa que genera confianza, una empresa que veo que tiene una página web, que tiene un correo corporativo interesante, que tiene muy bien puestos los datos de contacto. Entonces es muy probable que si yo fuera comprador, los pueda llamar, les pueda mandar incluso hasta un WhatsApp, porque de repente ese teléfono es un WhatsApp, y poder tener un contacto rápidamente.
y no tener esa experiencia de perder oportunidades consecuencia de que los datos no están y los datos no están bien puestos. Eso es imagen corporativa. Eso, todas estas cosas que venimos hablando es un tema de imagen, es la imagen que proyectas, lo que hablábamos, la percepción y la primera impresión que puede tener una empresa en el exterior de tu empresa, de tu persona o de tus productos. Otro tema muy importante es las páginas web. En las páginas web, la recomendación que damos es justamente que esté orientada hacia los productos y a entender el giro de negocio de la empresa de manera gráfica. Es decir, cuando alguien entra a tu página web de manera gráfica, se debe transmitir en qué consiste tu empresa. Y el protagonista de la página web obviamente va a ser no la historia del dueño de la empresa, sino el protagonista va a ser los productos. Estoy hablando la comunicación hacia otras empresas. Recuerden que no estamos en el rubro, en el sector de lo que es dirigido hacia el sector, al consumidor final, que es el sector retail, o es el tema al detalle. Nosotros estamos dando tips cuando tú eres netamente una empresa que te diriges hacia otra empresa. Entonces, cuando tú obviamente estás en una página web que atiendes al consumidor final, obviamente la comunicación va a ser distinta y de repente ahí la manera de expresar o de comunicar no va a ser como la que estamos mencionando en este momento, ¿no? Entonces, acá la recomendación es que tengas una página web enfocada a esto, al producto y al rubro o al giro de tu negocio. ¿Cuáles son los errores más comunes que se generan en las páginas web? En la parte de quiénes somos, las empresas se extienden mucho contando su historia. Hay casos que nos ha tocado donde nos indicaban específicamente que pongamos la historia del dueño, cómo lo fundó. Bueno, esas cosas yo lo veo que está bien, pero digamos como no, que eso no tiene que ser protagonismo. El protagonista no es digamos la historia de la empresa, sino el protagonista es el producto. ¿Sí? Hay teléfonos y datos de contacto que no están actualizados y sobre todo hay escasa información de los productos, una malísima calidad de las fotografías y sobre todo, y esto pasa constantemente, no se renueva el dominio. El dominio vendría a ser el www.tuempresa.com o .pe o cual tú quieras o tengas adquirido. Resulta que este dominio se va renovando de manera anual. Y al renovarse tienes que hacer un pago anual sobre este dominio y muchas empresas no realizan esta renovación del dominio, o sea, no hacen este pago anual y finalmente las páginas web se van cayendo. Entonces uno tiene que estar atento cuándo va a renovar, cuándo es la fecha de vencimiento de su dominio para estar constantemente pagándolo, si no toda la inversión que has desarrollado puede eliminarse, ¿no? Y obviamente en la parte de lo que son los productos, tenemos que ponerle mucha información a los productos. Por ejemplo, en este ejemplo que ustedes ven, es una quinoa tricolor, donde aparte de poder establecer de qué trata una descripción del producto, ponemos información relevante como la partida arancelaria, sus variedades, de qué zona de origen es, los empaques y las presentaciones, ¿no? Entre otra información muy importante, porque la idea es que el comprador no te llame a decirte cuáles son tus presentaciones, cuál es tu pedido mínimo, sino tener ahí bien puesto, cuáles son los parámetros que tú puedes ofrecer, ¿no? Y más que todo que tu comprador se comunique contigo un poco para ya ver el tema del negocio, más que de repente de preguntas que no tengan relevancia. O sea, tenemos que dar ahí un paso para poder saber poner la información, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Las páginas web o los sitios web que tengamos, hay que enfocarnos en el que a través de imágenes poder saber de qué trata nuestro giro de negocio y poder ser el protagonista de nuestro producto. Otro tema muy importante en las páginas web es que tiene que ser responsive. ¿Qué quiere decir responsive? Que se vea a través de un dispositivo móvil. Esto también, cuando las empresas hacen sus páginas web, las páginas web que desarrollan no son responsive. Y ahí hay muchos problemas, porque ahora estamos entrando a la cuarta revolución industrial y tenemos que estar sintonizados con todos este tipo de cosas y tenerlas como tal, ¿no? Porque ahora el smartphone juega un rol muy importante.
y podemos pasar por ahí, nos van a ver a través de un smartphone, no a veces, no siempre por una computadora o una PC, sino a través de un smartphone, ¿no? Y se debe mostrar la misma experiencia a través de un smartphone que a través de una, que lo mismo que uno experimenta a través de una PC. Entonces, esto es muy importante, tener que tu página web sea responsive, ¿no? Esa es imagen corporativa. Imagínense que ustedes, un comprador ingresa a tu página web y no sea responsive y que no pueda navegar y que se trabe, genera una mala impresión, ¿no? Una mala percepción. O sea, la experiencia de usuario como tal te va a permitir pues que tu comprador sienta un cierto rechazo, ¿no? Otro tema fundamental como parte de la imagen corporativa es tener muy buenas fotografías. Estas fotografías no solamente es para que vaya al catálogo o a las diferentes piezas de marketing, sino también te puede servir para tu página web, para exposiciones, para ferias, para ruedas de negocios. Es más, puedes pasarlo, si es que tienes un buen catálogo, lo puedes pasar hasta por WhatsApp y obviamente vas a generar una buena imagen. Y en el tema de fotografía, pues existe un mundo, ¿no? La fotografía juega un papel muy importante porque obviamente tu comprador está en el exterior y lo primero que tiene a la mano para saber de tu producto es una foto, ¿sí? Porque no, todavía tú tienes que esperar y mandarle algunas muestras a su país para que él pueda verlo en físico los productos. Pero usualmente lo primero que se da es que él pueda ver una imagen de tus productos y esta imagen tiene que ser muy buena, tiene que ser muy bien trabajada y muy bien tomada, porque eso va a generar un buen impacto, va a generar una percepción hacia el comprador y por ende va a permitir que puedas continuar con una buena negociación. Entonces la fotografía juega un rol muy importante. A veces hay que ser un poco creativo. Por ejemplo, acá hay una sesión de fotos de una empresa exportadora de granos, andinos y legumbres. Y aquí se le hizo una sesión de fotos para su página web, miren, todo el montaje de lo que se hizo para poder tomar una foto, que posteriormente esta empresa también lo utilizó para participar de una feria, para la parte gráfica de sus brochures, de sus temas digitales. Entonces sirvió bastante, ¿no? Entonces con esto quiero mencionar que la fotografía también juega un rol muy importante con esa percepción que va a generar. Es muy importante en el tema de imagen corporativa. Ahora más que nunca que estamos totalmente digitalizados, la fotografía es muy importante, ¿no? Otro tema que se suele usar mucho, hemos hablado sobre los correos corporativos, la importancia de tener correos corporativos, pero algo que pone un toque muy especial son las firmas electrónicas. Ya nos contactó un potencial cliente, conocimos a un potencial cliente, llámese una empresa mexicana interesada en comprar granos andinos. Pónganse el ejemplo que nos conocimos en una determinada feria, generamos una buena imagen, una buena percepción y obviamente el cliente está pendiente de enviarle una cotización, el primer correo que les vamos a enviar. Entonces agarramos y obviamente le vamos a escribir desde nuestro correo corporativo, ¿no? Y cuando vamos a escribir en el correo corporativo le vamos a poner: estimado cliente, fue un gusto conocerlo, ajuntamos nuestra cotización, atentamente. ¿Atentamente qué? Atentamente una firma digital donde dé, digamos, o resalte a tu empresa o a tu marca. Entonces las firmas electrónicas juegan un rol muy importante. Por ejemplo, ahí tenemos unas firmas de una empresa llamada Toto, una empresa colombiana, que si ustedes ven ahí pueden ver el PBX, que es el teléfono fijo, y que aparece su código país, lo que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Bueno, no podía faltar mi firma digital. También ahí tenemos una... Las firmas digitales también te permiten hacer publicidad. Por ejemplo, acá tienen una firma de una empresa que se llama Amazon Web Service, que son los servicios de la empresa Amazon. Ellos constantemente vienen promocionando una serie de webinars y ahí también puedes aprovechar para poder poner publicidad. Ejemplo, que vas a visitar vas a participar en una determinada feria, o que vas a estar en un determinado país, o que vas a generar un focus group, etcétera. Entonces, aprovechas las firmas digitales para poder hacer de paso tu publicidad.
Entonces, es muy importante las firmas electrónicas porque aparte de ir posicionando tu marca, tu empresa, también te permite aprovechar estos espacios vacíos para poder poner información. Y esto de una u otra manera también lo va a ver el comprador y va a decir, wow, o sea, me mandaste la cotización y que te consecuencia de que nos conocimos en una feria, pero ahora veo que vas a estar en otra feria. Qué interesante. Realmente el comprador puede decir, me estoy yendo con un buen proveedor y vamos a ver, sigamos adelante con las negociaciones. A diferencia que de repente no pongas nada, de repente atentamente y pones tu nombre así a secas y de repente ni pones el teléfono y ahí va a haber un problema porque quizás de repente ni vas a saber cómo llamarte. Entonces, esto es muy importante en los correos corporativos. Los correos corporativos tienes que tener una firma electrónica, que es el diseño de tu logotipo, acompañado de tus datos. Y obviamente puedes aprovechar esos espacios para poder poner publicidad. Entonces, esto genera confianza y genera una buena imagen y de verdad que funciona muy bien al momento de hacer los negocios, ¿no? Y hace un momento hablábamos que, por ejemplo, vamos a mandar una cotización a esta empresa, pero de repente por ahí adjuntamos, aparte de la cotización, adjuntamos una presentación digital de nuestra compañía, que no es más que un PDF debidamente diseñado, pero con una estrategia comercial que no pasa más de 5 páginas, donde de manera gráfica, lo que hablábamos hace un momento, que de la manera gráfica la imagen tiene que describir el giro de tu negocio, acompañado de textos muy, muy específicos, muy comerciales sobre tu empresa. Por ejemplo, acá tenemos las presentaciones de dos empresas del sector agrícola, donde sus presentaciones de empresas no pasan de 5 imágenes, de 5 pantallas o de 5 PPTs o 5 hojas, ¿sí? En las cuales, pues, en estas 5 va a hablar un poco sobre las fortalezas de la empresa, sobre sus productos y sobre sus datos de contacto. Más que suficiente para poder que él tenga una idea de qué trata nuestro negocio, ¿no? O sea, imagínense que aquí pongamos la historia de la empresa. Que pongamos digamos, nos mandemos con 2 PPTs o dos hojas explicando cómo nació la empresa. Eso en estos casos no es relevante porque al enviar un correo lo que el comprador quiere saber es un poco de qué trata tu empresa de manera gráfica, le generas impacto, otros productos que quizás él no ha visto, pero acá ahora sí los está viendo, y tus datos de contacto. Entonces, en eso cumplen un rol muy importante las presentaciones corporativas. Es más, lo puedes pasar hasta por WhatsApp. Los catálogos digitales. En el tema de los catálogos digitales, vendrían a ser lo mismo que los PDFs o las presentaciones que vimos anteriormente, pero está única y exclusivamente de tus productos. Pero no tiene que ser bastante técnica esta información. Digamos que de todos los productos o de todos estos productos que estamos viendo ahorita en pantalla, que son como 6, me interesó, por ejemplo, uno en especial y le dije al empresario, al proveedor, envíame la información, por ejemplo, de este Soyolac. Y yo lo que hice es, se lo junté en el correo y se lo envié. O en su defecto, como estoy hablando por WhatsApp, se lo envié por WhatsApp. La presentación muy ligera sobre los diferentes productos. Y ahí yo tengo que poner información relevante de la empresa, del producto. Es decir, se recomienda poner siempre la partida arancelaria, las certificaciones, cantidad de pedidos mínimos y sobre todo cómo va distribuido la carga. Este es algo que muchos de los exportadores lo obvian. Es más, no lo tienen claro y esto también genera una percepción muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un Soyolac, que es que tiene una determinada medida y un determinado peso, 1 litro en Tetra Pak, y en una caja vienen 12, y en un pallet vienen 15 camas, en total vienen 75 cajas distribuidas en 15 camas y el estiba máximo 5, o sea, 5 pisos. Entonces, de esta manera yo estoy presentando mi producto. ¿Esto qué quiere decir? Que mi comprador puede calcular su flete internacional. Puede decir, ah, interesante, esta empresa pesa, este producto pesa tanto, entonces voy a pedir más o voy a pedir menos. Entonces le estás dando información a tu cliente
para que él simplemente haga sus cálculos y diga, me interesa el negocio, y te tenga que llamar específicamente para poder hacer negocios, no a preguntarte cosas que por ende deberías ya tú entregarlas. Y esto pudo haber pasado en minutos, es decir, que ese cliente me llamó, me dijo, César, me interesa el producto tal, por favor me puedes mandar una presentación de esta empresa, y fue a los minutos mientras hablaba con él por teléfono, le mandé a su WhatsApp, o se lo mandé por correo, y te lo acabo de enviar, él lo vio, y después de unos minutos me llama, me vuelve a llamar y me dice, muy interesante, mira, ya vayamos a la parte de la negociación. O sea, todos estos elementos, aparte de generar una buena imagen, te ayudan como una herramienta comercial. Entonces, tenemos que tener bien claro, y este tema de poder mostrar cómo está distribuido tu producto como una carga es vital. Porque tarde o temprano te lo van a pedir, el que está en exportaciones lo tiene que tener bastante claro, o sea, tiene que saber, al vender volumen, obviamente no vas a vender una caja, sino vas a vender bastante, ¿no? O sea, y eso lo tienes que hacer una unidad de carga. Otro tema son las herramientas de comunicación. Por ejemplo, en las herramientas de comunicación, una de las más usadas es el WhatsApp. En el tema de WhatsApp hay muchos errores porque hay empresarios que su foto de perfil ponen cosas muy personales. Si tienes tú un WhatsApp con la que estás haciendo negocios con tus clientes, mínimo deberías poner una foto totalmente de perfil que te genere un impacto profesional, pero no una foto personal, de repente donde estás en la playa. Eso va a generar una mala imagen y es algo que se comete constantemente. De no dejar de poner una imagen como la que vemos aquí, o en su defecto poner el logotipo de tu empresa. Como han visto, nosotros al tener un logotipo lo podemos ir posicionando en todos lados, en el WhatsApp, en las firmas electrónicas, en nuestras tarjetas, en todo. O sea, el logo nos va a acompañar en todos lados. Y es por eso es que es muy importante tener un logo. Y ese posicionarlo en todos lados lo que va a hacer es tener un posicionamiento de tu empresa. Y al tener un posicionamiento va a tener un valor en el mercado. Con el tiempo, no ahorita obviamente, sino con el tiempo. Entonces imagínense algunas empresas que ya tienen más de 10 años en el mercado y no han desarrollado un logotipo. Imagínense todo el valor de mercado que ellos han perdido por no posicionar, por no tener un logo. Es bastante tiempo y hay casos que muchas empresas existen mucho tiempo en el mercado pero no han tenido una identidad que les ha permitido posicionar y generarles un posicionamiento en el mercado y por ende un valor. Entonces, es hora de poner a trabajar en ello. También el WhatsApp marketing es muy importante. Por ejemplo, el día de hoy, yo a través de mi WhatsApp empecé a mandar el link de esta conferencia y es una manera de poder comunicar, ¿no? Y siempre hay que mandar links. Y obviamente, otras herramientas de reuniones podrían ser Skype. Hay otra aplicación que se llama Zoom. Y para los que hacen negocios con China, el WhatsApp chino se llama WeChat, ¿no? Que funciona bastante bien, ¿no? Obviamente tenemos los elementos impresos, como los brochures, las papelerías y más. Todo esto tiene que estar debidamente alineado a la imagen corporativa de la empresa. O sea, si tenemos una imagen corporativa de la empresa, es decir, un determinado logo o una determinada marca, todo tiene que estar en función de y alineado a la imagen que se ha desarrollado. No podemos hacerlo completamente distinto porque si no, no vamos a poder posicionarlo. Y no vamos a poder permitir identificarnos. Y lo que vamos a generar es una confusión en el mercado con nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahora, como ustedes han visto, hemos visto mucho el tema digital. El tema digital es sumamente importante y actualmente la imagen corporativa funciona muy bien en temas digitales, ¿no? El tema del diseño gráfico, el tema de las fotografías, el tema de lo que son las herramientas comerciales, PDFs corporativos, catálogos, correos, firmas, presentaciones, etcétera. Todo funciona para poder dar una buena experiencia a un comprador internacional, porque obviamente un comprador internacional está en otro país, no está cercano a ti. Entonces, todas estas cositas juegan un rol muy importante y posteriormente, cuando participes en un evento internacional, vas a tener o vas a poder ganar confianza con todos estos elementos, a diferencia de algunas empresas que no lo hacen. Entonces, es muy importante eso. A veces se invierte mucho en papelería, la papelería se está dejando de usar y está pasando más al tema digital. Pero
El tema digital implica diseño, implica fotos, inversión en ciertas plataformas digitales para poder tener presencia y poder hacerlas bien. Entonces, si vamos a dejar de usar papelería, pues esa inversión se va para el lado digital, ¿no? Bueno, con esto he concluido. Si tuviéramos las consultas del caso, con el mayor de los gustos. Sí, justo tenemos dos preguntas para el tema. Nos saluda Manuel Paredes y nos pregunta, ¿es apropiado por un tema de estilo detallar una tarjeta de presentación donde pueda colocar mis datos, cargo, datos de mi negocio, imágenes también de mi producto? Por supuesto, también podrías aprovechar ese espacio para poder poner imágenes de tus productos, pero no es lo muy usual y lo recomendado, porque podías recargar mucho tu tarjeta de presentación. La tarjeta de presentación debe ser lo más fresh, lo más ligera, generar un impacto. A veces caemos en el error de que por poner mucha información cometemos errores y amontonamos la información y termina, en vez de generar un impacto, genera un rechazo. Entonces, lo más recomendable es, por temas de diseños, que la tarjeta sea lo más fresh posible, o sea, lo más ligero posible, pero con información relevante. Para que tú puedas ver tus productos, sí es recomendable, de repente, tenemos otras partes, ¿no? Tenemos tu página web o de repente algún link que puedas tener. Ahora, lo que sí se oscila es poner un código QR donde una persona lo puede leer y te lleva directamente a un link en tu página web donde están los productos. Eso también podrías usar, eso sí se oscila más fácil, se oscila constantemente y es más más usado, ¿no? A diferencia de cargar con imágenes. Ok, bien. Tania Medina nos dice, mi empresa se dedica a la comercialización de productos de agro. ¿Qué consejos me darías para ingresar a las redes sociales donde mi modelo de negocio es B2B? B2B, perfecto. Para, como mencionaba hace un momento, si tu modelo de negocio es B2B, no deberías invertir tanto en redes sociales, porque en redes sociales están los consumidores finales, que vendría a ser un B2C, un Business to Consumer. Sin embargo, como tú estás en un modelo de negocio distinto, que es Business to Business o B2B o de empresa hacia otra empresa, de lo que hemos venido nosotros hablando durante todo el taller, te recomiendo usar, por ejemplo, los mercados virtuales, donde vas a encontrar muchos mercados donde tú vas a poder postear tus productos, tu empresa, y de esa manera vas a poder contactar con potenciales compradores. Así puedes buscar mercados virtuales B2B y dependiendo de tu rubro puedes tener ahí opciones, ¿no? Pero redes sociales es más dirigido para el sector B2C.